Hola a todos, bienvenidos al canal. Y en este video he decidido hacer un alargamiento de uñas con acrigel. No sé cómo se diga en español, acrigel se dice, o poligel. Aquí estoy preparando la uña natural y he dejado este pedacito en velocidad normal, no está adelantado, para que vean cómo son bajas las revoluciones con que estoy trabajando. Aquí tenía un viejo trabajo, una gel muy sutil, y con este Sanding Bands de grano 100, no, de grano 220, perdón. Pude quitar el viejo, el gel que tenía, y también estoy preparando y abriendo canales de adherencia para el nuevo gel. Estoy también cortando la uña natural lo más que puedo, porque a ella las uñas le crecen para abajo, y también estoy quitando muy bien las esquinitas de las uñas para que la nail form se encastre perfectamente debajo de sus uñas. Aquí estoy limpiando del polvo y poniendo este cleaner que me ayuda a quitar el polvo y también a deshidratar las uñas. Así que yo no utilizo nail prep. Este es mi nail prep. Ya las uñas están listas para el primer. Esto es un primer ácido y siempre hay que descargar el pincelito de exceso de producto para que no cree alergias. Tenemos que no que cuidar de no tocar cutículas. Ahora estoy poniendo un gel de base. Y esto no sirve poner una capa muy gruesa, solamente una capita fina, y lo voy masajando más, o sea, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío, no me viene. Hay que masajarlo, masallarlo, ¿cómo se dice? Dígame, por favor, para que penetre muy bien en las uñas. Yo siempre voy empezando mis trabajos desde el dedo pulgar, porque me parece que cuando ya haya terminado las otras cuatro uñas, ya he terminado mi trabajo. Entonces prefiero hacer primero el pulgar. Aquí estoy utilizando un acrigel de una marca italiana. No sé de dónde me esté mirando, pero yo he visto muchísimos videos que esto ya se vende en cualquier lado del mundo. Así que la marca no es que sea tan importante. Y primero voy a hacer el alargamiento del borde libre de todas las 10 uñas. Y después voy a terminar de hacer la estructura completa. Estoy haciendo una forma ballerina, coffin. Y estas nail forms que son para el estileto, yo me encuentro muy bien con ellas para forma almendra y ballerina. Me van a perdonar si cada rato aparece en mi cabeza, pero ya aprenderé dónde poner mi telecámara para que no pase eso.
Ahora en los cuatro dedos voy a hacer a completar mi estructura y estoy utilizando una acrigel, poligel en color cover. Me estoy fijando que ahora en esta temporada ya las temperaturas se van subiendo y también estos productos que son bastante duritos, cuando llego al último dedo, como que se está empezando a escurrir la bolita que he dejado antes. Y entonces yo creo que cuando ya estaremos en verano, esto se va un poquito a escurrir, pero he notado que solamente cuando dejamos la bolita, cuando ya está bien hecho, bien formado, ya no escurre. Entonces creo que voy a hacer dos dedos, dos y dos. Aquí estoy limando, primero voy cuadrando uña, perdón, perdón, y después voy con mi drill. Yo utilizo siempre las dos cosas, la lima manual, que no dejaré nunca, porque el trabajo que hace la lima no lo puede hacer una punta. Pero también la punta es muy necesaria para hacer otras cosas. Entonces, yo creo que los dos hay que saberlo trabajar los dos. Para mí el limado es muy importante porque puedes llegar a hacer una estructura perfecta también si no ha puesto bien el producto. Aquí ya voy a empezar a sellar cutícula con esa punta y también aquí está, no está adelantado, esta es la velocidad normal con que es la vida real. Y yo siento que tratar cutículas con el drill es mucho mejor que con la lima, porque con la lima se puede llegar a cortar. Entonces, y el resultado también es mejor. Perdón siempre si me estoy saliendo del enfoque. Ya aquí adelanté la velocidad. Perdón también si me sienten hablar un español un poquito raro, pero el español no es mi lengua madre, pero me gusta muchísimo y estoy tratando de aprender todos
los términos. Déjenme saber si les gusta que le haga también video en español, porque como podrán ver, mi canal es en italiano, yo soy italiana, pero sigo muchísima gente del otro lado del mundo y me gusta muchísimo. Como les comentaba antes, yo nunca voy a dejar mi lima y voy a terminar mi limado con lima manual, porque yo siento que deja el acabado que deja la lima, no lo puede dejar ninguna punta. Aquí estaba midiendo la misura de todas las uñas, obviamente fuera de cámara, perdón. Solo el meñique se vio. Aquí esta última fase de limadura, como está adelantado el vídeo, parece que estoy haciendo mucha presión, pero en realidad esto es suavísimo. Esto es solamente para quitar esto. Sí, dejé algo de ¿cómo se dice? Como de montañitas, no sé cómo decirle. Y esto es muy suave. Y esto me sirve también para adelgazar la punta. Ahora con primer acid free, sin ácido, voy en la cutícula antes de empezar a poner el color. Siempre estoy utilizando estos de esta marca italiana, Passione Unghie, que si les interesa, les dejo los links aquí abajo, y yo sé que ellos hacen envío también fuera de Italia, pero tienen que mandarle correos y comunicarse con ellos, y ellos no sé cómo se ponen de acuerdo. Ahora primera capa y mando a lámpara, segunda capa, y antes de mandar a lámpara voy poniendo el color en las otras dos uñas. Ahora segunda capa. Aquí no me acuerdo qué pasó. Podía cortar
el video, pero me di cuenta solo ahora que dejé esta parte sin hacer nada. Segunda capa y lámpara. Y después voy a poner un destello con este gel que tiene como flakes, glitter, bastante grandecitos. Y voy acomodando, estoy metiendo unos segunditos para acomodar esos flakes para que no queden levantados, para que estén bien planitos y no molesten después cuando ya estén secos. Ahora estoy sellando los tres dedos con el rosa más claro para poner una, ¿cómo le dicen? Un mirror powder, un espejo, el polvo espejo, ¿cómo le dicen? Entonces estoy utilizando un finish gel sin capa de inhibición. Y aquí ya estoy poniendo el polvito. Y voy sellando las dos que no había sellado antes. Y también las otras tres claras. Aquí está mi trabajo terminado. Muchas gracias por darle play al video. Déjeme un like para yo saber que le gustó. Suscríbete si todavía no lo has hecho y déjame saber si les interesa que yo haga video en español también. Muchas gracias y un beso. Hasta la próxima. Chao.